Espinosa. Miki. Miki Espinosa. Y ahora vemos en la esquina. Miguel. Este es de Mexicali. Asimismo, viene también arribando al cuadrilátero el experimentado. En la esquina azul. Piernas ahumadas. Ahí viene entonces también ahora sí. Este es el experimentado. En este combate tendremos la presencia del experimentado nacional, Ray Chávez. Ahora Ray Chávez es el tercer hombre sobre el ring. Está allá, el piernas ahumadas contra Espino. Este es el duelo pactado a cuatro rounds. Yep. A la presentación. En la esquina azul tenemos a Edgar, el piernas ahumada. Ahí lo tenemos entonces. Marca de 11-32-2. Miguel. Esa no hay problema. Esta es una pelea que empezaron que a 6, que a 8, que regresaron a, yo creo que más que nada por los sueldos, ¿no? Mete la gráfica ahí para, y nada más eso de que al final la vinieron a cambiar a última hora. Originalmente lo habían programado a 6, era la única pelea que venía a 6 asaltos, pero ya aquí lo volvieron a tratar, lo hablaron y lo subieron ahí a 8 en peso ligero. ¿De quién? Ahora resulta, como dicen, que cuando la partera es mala, pero vámonos, ese es otro punto. Ahí lo tenemos desde la guardia zurda y es difícil, sobre todo es un peleador difícil. El piernas ahumadas es un peleador que te hace ver mal. Sí, exactamente, es un boxeador difícil que no sabes por dónde te va a atacar y no sabes cómo te va a tirar los golpes, no sabes para dónde se va a ir. Y ahí mira, tienes el otro, pues es más ortodoxo, ¿no? Pues el que dice, bueno, pues yo aprendí a pelear normalmente. 6 ganadas, 3 perdidas para Miguel Espinosa de Mexicali, Baja California. Un duelo entre dos peleadores del mismo estado, aunque diferentes regiones. Ay, 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 buena derecha por parte del boxeador de Mexicali. Y fíjate que no es Ahumada no es un peleador que digas tú, es peleador que sea sucio, Él pega normal, pero enreda y sabe enredar y ya tiene una experiencia increíble, pues ya tiene 44 peleas. 45, yo tengo 44 de total, pero bueno, ponle tú que sean 45 con esta, para mí entonces estamos bien, sí, ahí con eso ya cuadramos todo. Referee interviene. Ahí el piernas sabe salir precisamente muy bien en piernas. Es escurridizo. Hay gente que lo que toca lo hace basura. Y nosotros estamos por otra cosa que pasó aquí fuera del ring, que
el micrófono lo apagan, lo prenden, lo mueven y lo golpean y para que tocar, si está viendo que está conectado. Y vemos, ay, 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 el pierna le suelta una buena derecha al boxeador de Mexicali, que le apodan el Mickey. El Mickey y el piernas. Y luego, y otra cosa, que entre mejor es el oponente, hacen mejor bien al piernas. Y luego zurdo para acabarla. Sí, pero aparte tiene un boxeo medio raro. ¡Ay, buena ráfaga por parte del Mickey! Ahí le tira cuatro golpes en forma de gancho, pero no logran mermar la condición del piernas. De repente se para un poco raro el piernas, pero esa misma... ¿qué es? ¿Suena la campana? De esa misma estrategia del piernas de no pararse, o quizá así es su boxeo, de no pararse como por lo regular se pararía un boxeador zurdo. Eso lo hace que el boxeador de Mexicali no sepa ni siquiera por dónde entrarle. Tiene una pelea, te voy a decir lo que pasa con el pierna si lo analizas. Es zurdo. Se para engañosamente, primero se para, según él, cerca de ti. En cuanto te le acercas, ya tomás gira el cuerpo, se va el cuerpo, sí, hacia atrás. No se ha movido, todavía tiene las piernas bases bien. Y si no le pegas, ahí te conecta, aunque sea un golpecito. Ahora se ve que aquí le está cobrando factura el tiempo, la edad, los bajos de peso. Porque él solo también se complica. Para ganarle tienes que estar atacándolo todo el tiempo, todo el round. Porque te digo, él generalmente espera para que tú te canses. Si vas a pelearle 6 rounds, 8 rounds, y te obliga a que esté alargando la pelea, pues es una cosa que te obliga a ti. Y si tú te cansas, entonces te empiezas a meter las manos. Y ha sorprendido a muchos. Mira, cuando lo atacas, le debe estar ganando. Hasta que paras de tocarlo. Y es difícil atacar a una persona 8 rounds sin parar. Eso es lo que hizo grande. Uno de los secretos de Julio César Chávez es el hombre que te podía pelear 3 minutos de cada round hasta que se cansaba de tirar. Y parecía que no se cansaba. Aunque físicamente no se miraba fuerte, siempre, pues ahora creo yo que lo veo más fuerte que nunca el Chávez. A pesar de que en sus años de juventud nunca se le trabajó bien, bueno, nunca se le miró muy trabajado el cuerpo, pero pues ahora ya de grande lo veo más trabajado. Ahí el piernas va hacia el frente tratando de mermar, de anular la guardia de su oponente, en este caso el Mickey. Ahí llama la atención el referee Chávez. Ahí tira de repente muy, muy raro. El piernas de repente tira ese golpe en forma de volado, se acerca demasiado. Si detectara que se para mal el piernas, si detectara a Mickey, podría tirar esa mano derecha con más precisión y entraría solo el piernas con esa mano derecha del Mickey. Ahí ahora le está tratando, pues es el que está por lo menos intentando. Ahí le cierra, le aprieta el terrero, le acorta el terrero, lo nulifica para las combinaciones del oponente. Y así, mira, golpecito por aquí, golpecito para allá, coscorroncito por aquí. Y esa es la cosa de que todos lo conocen, todos lo saben. Todos saben lo que es el piernas, pero ven el récord. Y los que no lo conocen ven el récord, dice 11 ganadas, 32 perdidas, 2 empates. ¿Qué te dice? Que es un peleador pues malo en el sentido de el récord, ¿no? Sí. Pero ya este tiene 6 ganadas, 3 perdidas, que dijo, no, pues yo tengo apenas, soy peleador joven, soy peleador más experimentado, digo menos experimentado, pero más ganador. ¡Ay, ay, ay! Buena derecha por parte del Mickey hacia el rostro del piernas.
tarde, oy, pero en efectivo. ¿Le cortó la nariz o no? No, parece, pareciera, ¿sí? Pero no. Es como que le hizo un tallón. Sí. Ay, 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 entró directo en ese rostro. Ahí vemos nuevamente la repetición. Y fíjate ahí, que ese es su peso. Cuando lo vemos ahí, a ver, por ahí está el golpe. ¡Ay, ay, ay! Buena derecha por parte del Mickey. Directo al rostro, a la nariz de el Piernas. ¿Se llevaría el round con ese golpe nada más? No sé si se lo haya hecho. Para ti, es lo que comentábamos. Si el Mickey se da cuenta que cuando tira esa mano está en una mala posición el Piernas, si el Mickey se diera cuenta, como lo hizo en esta ocasión, entraría solito con esa mano derecha. Pero fíjate que no es que no te des cuenta, es de que no lo notas tú solo. Mira, cuando se tiene muy mala parada de combate el Piernas, sí, entraría solo con esa mano derecha, que lo hizo muy bien en este round anterior el Mickey. Entraría solito si se da cuenta que el Piernas no tiene buena posición. Pero ahí lo ves, como te digo, cómo dificulta. Y mira, esos son golpes legales. Y ahí lo que le dicen en su esquina, pues mientras el referee no diga nada, tú tira golpes. Ay, ay, ay. Y ahí está lo que tú dices. Pero pues es difícil tratar de hacer una estrategia cuando tienes así un remolino ahí enfrente de ti. Y ves cómo incluso ya empieza a bajar de ritmo Mickey. Y mira, así como de como por todos lados le salen los golpes y no son tan fuertes, pero se ven. Y tiene una manera de enredar al oponente. Este peleador, Edgar Ahumada, el Piernas. Eso, esos dos golpes muy buenos entraron al rostro del Piernas. Pero fíjate, la vez que también se va en banda, Miguel Espinosa. Lanza el golpe o se queda mal parado o se va de frente también. Pero ahorita ya lo veo más inteligente al boxeador de Mexicali. Ahí está tratando de quebrar cintura, tirando un poco más de mira, ahí esos movimientos de cintura, se quita muy bien los golpes el Mickey. Ay, 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 se fue en banda y sigue atacando con mayor precisión el boxeador de Mexicali. Y estamos hablando de la dinastía un poquito fuera de tiempo, quizá, pero vamos a terminar este logro, les damos una semi-noticia. Ahí vuelve a atacar el Mickey. Y me gusta cómo hace su ataque de repentino, se va a la distancia corta, ya que es el boxeador con menor estatura y le favorece entrar de repente en esa distancia corta, pero vemos que el Piernas trata de anular esa distancia corta, quiere no dejar entrar al Mickey, pero es cuando de repente el Mickey entra con esos movimientos rápidos, sorpresivos, y sí que están sorprendiendo al Piernas. Pero fíjate que esta última parte del asalto, como que ya fue del Piernas el que logró conectar los golpes más apuntaditos, te digo, no mucho poder, no muy vistosos, pero ahí están sumando puntos. Y si un peleador mira, ahí vemos la repetición, ay, en la nuca, dos golpes en la nuca, peligrosísimo, tiene que tener cuidado el Mickey. Nos marcan que viene el cuarto asalto, una pelea pactada a 8, quiere decir que ya estamos cerca de la mitad de este buffet boxístico que tenemos esta noche. Hemos visto de todo, sí. Y diferentes estilos, diferentes errores, diferentes situaciones, condiciones. Digo, no necesariamente errores, ¿no? Pero te digo, fallos pues muy raros, honestamente.
preparamos entonces para el cuarto. Le están dando una advertencia al Mickey. También al otro. Por lo menos son parejos cuando les dan pues a tipo de amonestación, se pudiera decir también. Sí. Cuidado con esto, cuidado con el otro. Cabezazos, ¿no? Rodillazos, que por lo regular cuando hay guardias encontradas pudieran estar sucediendo constantemente. Y fíjate, ya está conectando desde la distancia. Lleva 30 segundos por primera vez tira y conecta algo el peleador de Mexicali. Pero aquí hay un amarre, empiezan a forcejear, eso también es cansado. Y estamos apenas en el cuarto asalto. Ahí llama la atención el referee, dice no amarres. Uy. Ay, esa izquierda al rostro del piernas. Ay, ay, ay. Ahí trata de tirarle esos golpes uppers por su parte del Mickey al rostro del piernas. Y fíjate que no está amarrado, han sido golpes, ahí no estaban amarrados. Ahí empujones, derechazos, izquierdazos, cabezazos. Ahí ya lo vemos que está un poquito liqueando la fosa nasal del piernas. Para todos nuestros amigos en Sudamérica, liqueando quiere decir como los tubos que empiezan a echar agua. Que sueltan una derramando. Fíjate que hay expresiones que tenemos que no todos las conocen, ¿no? Y son anglicismos también, ese es de leak. De cuando sale un chorrito, gotea, una cosa así. Incluso ya nos hacen broma acá en México, cuando van los de Estados Unidos a México, los mexicanos, ¿no? Sí. La troca, parqueo, el parking, o sea, que cómo le deben, que deben de reconocer que ya se les olvidó el español en no, California. Y más que si estamos en la frontera. Sí, no, aquí se usan muchos anglicismos. Ya otra vez toma vida nuevamente Espinosa. Y esos son los rounds complicados. Esos son los rounds que a quién se los das. Si como es usted es juez, pues a quién se los das. Y luego otra cosa, ¿por qué se los dice? Tú le puedes explicar, se los dije a fulano, pero hay que explicar por qué se los darías. Fíjate que no le tiran, no, ni siquiera no parecen tanto golpes como lanzazos, estira así más la mano. Más forcejeo, ¿no? Sí. Y ese yo no sé, ¿verdad? Si tú tuvieras que darle un round a ese, ¿a quién le darías ese asalto? Difícil. Está parejo, está muy parejo. Este es el rostro de Miguel Espinosa. Y este es el de Edgar Omar. ¿Quién se te hace más cansado? Yo veo como el piernas, ¿no? Está más un poquito más cansado. Mickey se ve más fresco, no está jalando aire de más, está sereno y eso me da muy, muy buena señal de que trae condición. Pues para pelear a 8 rounds hay que tener bastante condición y en este caso, pues en el minuto de descanso estamos viendo que el boxeador de Mexicali se ve fresco, se ve sereno. Yo no quisiera ser Salomón en una parece asalto, pero vámonos entonces al que sigue. Estamos ya en el quinto asalto. Sí, el quinto ya, ¿no? Así efectivamente. Es. Fíjate que hay peleas que por su contenido se hacen larguísimas o se hacen cortísimas, ¿no? Estas esas que dicen, pues, ¿cuántos rounds llevan ya? Se ve como que lleva un buen rato. Porque no hay una decisión, no ves una división contundente de alguien que se está llevando los rounds. Yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Sí, de repente se va para un lado la pelea, de repente regresa para el otro lado. Entonces,
Ahí como que está balanceándose. Y luego, como te digo, el piernas tiene, está pausado para, como sabe cómo llegar a recorrer la distancia que tiene que hacer. Y no sé, muchas veces se me hace raro en la defensa de Espinosa, que muchas veces se ve como que ya lo que está haciendo nada más es pues moverse, espera para un lado. Ahí vemos que va hacia el frente el boxeador de Mexicali tratando de anular la guardia del piernas. Se ve un poco más cansado el piernas, a pesar de que pues no está lanzando tanto golpe, sino está forcejeando un poco más. Ahí vemos la seguidilla de golpes que está lanzando el Mickey. Reaccionó. Algo lo motiva. No sé qué es lo que te motiva, que te canses, que te estén pegando, que te enojes, no sé qué es lo que... Porque estás reservando tu pelea. El orgullo. El orgullo, claro. Ay, vemos que se lanza de repente en forma sorpresiva el boxeador de Mexicali. Y ahí incluso le querían tirar, pues uno como se paró de tirarle un golpe en la espalda, como que quedaba en mala situación. Y el piernas. Pero mira, si un peleador que hace así, que se agacha, le tiras algún golpe como ahora, pues a fuerza le vas a hacer la nuca porque se están agachando demasiado. Sí, a veces los boxeadores se exponen demasiado a que el oponente viene, ¡ay! Otra vez le vuelve a voltear la cabeza al piernas, el boxeador de Mexicali. Otra vez en la nuca se queja el Mickey de un golpe. Ese sí es golpe ilegal. Y peligrosísimo, mi querido Fernando. Diez segundos quedan entonces para este quinto asalto. Suena la campana. Y otro asalto para mí que el Mickey, porque nada más estuvo más activo, pero si le sumas así esa suma de pedacitos, pues no le encuentras un dominador o ganador completo. Yo creo que es un buen momento, ¿no?, para desearle a la gente una feliz Navidad, unas fiestas, las que celebren, o las que no celebran también, o dedicarles pues unos momentos gratos en estas temporadas donde otros sí están celebrando. Poquita, ya no hay ninguna religión dominante, ya muchas están en el interés del mundo. Ahí como que se enreda de repente, y es lo que comentabas, que el piernas se pone en una posición donde es un poco complicado, pero eso también provoca que existan cortes, choques de rodillas, pisotones, malas posiciones, y es donde tiene que aprovechar este boxeador Mickey Espinosa, donde la parada de combate no sería muy buena para el piernas. Ahí suelte la derecha el Mickey Espinosa. Mira, ahí le dieron tres en la nuca y fue lo que estaba quejando. Ahí están dos en la nuca más. Se queja. Pero eso sí, te digo, en parte porque se agacha y en parte porque el otro así tira. Ay, va hacia el frente. Mira, ¿ves cómo él tira? Sí. Si está agachado, ¿dónde le tiras? Ay. Ahí todavía están los brazos libres. Ahora sí, en cuanto... Rey Chávez es muy bueno para ir leyendo la pelea, ¿eh? Sí. Y ahí luego ese tipo de peleas que parece pelea entre nuera y suegra. Sí, porque que difícil de darle razones y darle resultados y darle quién está ganando. Y hay peleadores que a lo largo de los grandes peleadores que han hecho estilos difíciles, el Whittaker se agachaba, se movía, difícil de conectar. Muchos peleadores así que se agachaban demasiado. Otro peleador que duró muchos años de Argentina, duró como
como 40 peleas, hizo como 25 defensas. Narváez. Narváez. Se paraba enfrente y le tirabas, no le pegabas. Más que ese que el intocable, que Nicolino Roche, ese sí. Narváez. Un día cuando lo pusieron a pelear con Nonito Donner en Nueva York, ¿sí? Se le paró enfrente, le tiró a Nonito toda la pelea. Es más, a cachetaditas, Narváez le pegó más. Y los enojaron que porque no peleaba, pues ahí se le puso enfrente, no, nunca se le movió, pero no le pegaba. Y es este tipo de rivales que te hacen ver mal. Sí, es lo que te digo. Así sean muy buenos boxeadores cuando pelean con ese tipo de rivales, como lo es el boxeador que mencionamos, pues... Narváez. Se ve, te hacen ver mal. Sí. Como si no supieras boxear. Te estoy diciendo que a Nonito Donner. Sí. Y se le paró enfrente del ring en el Madison Square Garden. Y le tiraba como piñata, pero no, pues no le podía pelear. Y luego el otro se paraba y le daba 3-4 golpecitos en la cara. Y se volvió otra vez a mover. Y aquí ya están bailando hasta tango estos. Y a uno llega, se le agacha y se le agacha y no le tira. ¿A dónde le tiras así? Como no sé si recuerdas la pelea de este boxeador Vic Darjeeling. Darjeeling, claro. Ese también era difícil. Su boxeo muy feo. Sí, no, por eso era boxeo feo, pero era fuertísimo, era rápido. Una pegada espectacular. Sí. Pero cuando peleó con... Nonito. Sí, Nonito lo frenó, pero sí, feo, ¿eh? Pero cuando Nonito peleó con Arce, le dejó, los cochulitos, le dejó un cochulito estirando el pie, se parecía que tenía convulsión. Sí, sí. Pero lo que te digo, hay combinaciones, hay peleadores zurdos muy difíciles que tienes que, que son como leer jeroglíficos, ¿no? Sí. Y hay peleadores zurdos muy elegantes. Lo que me gusta es ver cuando son dos zurdos. Ahí sí tienen que más o menos, ahí ves quién era nomás pelea feo y quién en verdad es buen peleador. Ahí se expone demasiado el Mickey, ¿no? Cuando se agacha demasiado y viene la viada de la pegada del piernas, pues va directo a la nuca. Bien, entonces, séptimo asalto, pelea pactada a 8. Antepenúltimo round. Y ya de aquí, pues las peleas que siguen son peleas rapiditas de 4 asaltos. Peleadores que vienen y que pues tienen tan poca experiencia porque son debutantes, sí, que no pueden hacer esto. Aquellos tienen que tiran golpes y tiran. Sí, sí. No han aprendido también así las mañas, por no decir los trucos del boxeo. Sí. Y aparte son sorpresivos, ¿no? No sabemos qué pudiera pasar, si puede haber un knockout rápido, puede haber una decisión dividida. Y tiene poco tiempo, también sí tiene que salir. Es otra expresión, salir a rifársela. O sea que es como si cuando esa es una rifa, pues a tratar de ganar con un boleto, ¿no? Comprar boletos y ganar, o sea, hacer un esfuerzo para ganar rápido. Sí, sí. O ganar algo grande. Y le evita. Y fíjate que ahorita ya decíamos que te hacen ver mal, pues ahorita Miguel Espinosa Ya ni siquiera no está perdiendo, no se ve que esté perdiendo mucho los rounds, no se sabe si los está ganando, pero pues ahorita ya lo hicieron ver mal. Y se ve muy bien, sí, el Mickey cuando se quita los golpes y cuando tira esa buena combinación. Es certero. Dice que nunca te peleas con un marranito porque te meten al lodo y ahí ya no te sacas, ya no sales. Y aquí lógicamente es más que nada para un ejemplo, ¿no? No quiero comparar a los muchachos con animalitos, nada más a las situaciones, ¿no? Ahora sí, mira, sí se ve bien. Cuando te digo, cuando estás atacando a las piernas, sí se ve que puedes ganar el round porque nada más con el puro ataque y movilidad. El piernas es más que nada contragolpeador, peleador defensivo,
peleador difícil, raro. Comida tiró un uppercut, pero sin apoyo. Ahí sigue presionando el piernas hacia enfrente, tratando de arrinconar al boxeador de Mexicali. Otro asalto que te digo, aquí sí, pues, aquí se ganan el sueldo los jueces, porque los hacen trabajar y trabajar duro. Y luego le tratas, ya ves, una de las últimas peleas se acabó en menos de un minuto. Y rápido. 37 salió, segundos. Y se acabó el desfile. Y luego, porque esto esta la podemos poner en las cintas de espectáculo del box, de espectáculo de la promoción. ¿Esta qué haces? Ahí vemos que sí se está agachando Mickey Espinosa para quitarse esos golpes, pero también a su vez pueden ser peligrosos porque viene ¿sí? el piernas con la viada de tirar ese golpe y puede llegar a la nuca. Y si te pone así, ¿a dónde le tiras? Y ya van varios. Sí. Mira, queda ahí agachado. Si eres le tienes que tirar. Vámonos ya entonces. Vámonos al último round. Si fuera béisbol ya estuvieras dando vuelta a la tercera, llegando a la mitad de la camino a home. Pero no es boxeo, digo, no es béisbol, vamos entonces al box. Y ahí está, pues va a haber expectativa. Y te juro que hay peleas como esta, que si dice que ganó el de azul 6 de los 8 rounds, le aplaudo. Hay otro golpecito en la nuca. Si dice que ganó el piernas, 6 de los 8, le aplaudo. Ay, oh, yo. Si dicen que empataron, lo aplaudo. Porque Mickey quiere ir por el knockout. Porque te digo, aquí no sabes, al menos no se aprecia. Dice que para ganar un round tienes que dominar, controlar, ser un atacante efectivo. Y lógicamente hacer más que el oponente, ¿no? En este caso es difícil porque a veces iba uno hacia el frente, a veces otro iniciaba las acciones, a veces conectaba uno, a veces conectaba el otro. Más boxeo normal, el de Miguel Espinosa. Más boxeo enredoso y enredado, el de piernas Ahumada. Pero ya por lo menos ustedes tienen, nosotros hemos visto muchas veces ya pelear. Tienen ustedes por lo menos ver la visión de que cómo hay boxeadores que pueden pelear en ese estilo. Y aparte, ¿sabes? El boxeador de Tijuana, que es el pierna, se ve como que no da ese peso, pero tiene una estatura engañosa. Sí, pero fíjate que ese es su peso, ese es el peso ideal para él. Cuando ya ha peleado con peleadores mucho más pesados que él. Entonces, muchas de esas derrotas han sido por las diferencias de peso. Y además, porque es un peleador profesional que pelea, tiene mucho tiempo peleando. Y esa es su profesión base, vamos a decirlo así. Lógicamente, sufrió la que hubo lo del COVID, que estaban parados. ¡Ay, ay, ay! Otra izquierda por parte de Mickey al rostro del piernas. El mejor golpe del Mickey, se queja porque le dieron un refilón en la nuca. Ay, ay, ay. Le tira así con una hazaña que quiere acabar rápido la pelea. Ahí nomás se tiraron, pues acá se vieron feo de lejos así, pero hasta ahorita ya, ahora sí, Mickey conectó un par de golpes. Ya quisiera retar en casa, a ver si le adivinan quién ganó, porque esta pelea muy, muy difícil de puntualizar. Le quedan 8 a estos 8 rounds. Y acá ya que nos quedan, ya pues. Y se acabó. Se acabó. 2 semanas para que se acabe el 2022.
A mí sí me hace, no sé por qué tengo el, cuando vamos aquí vemos ya hasta el cierre de la pelea, de que viene un 23 muy bueno, ¿eh? Así es. Debe muchas cosas para cambiar. Ah, y aunque también viene, oye, un montón de historias alrededor del mundo por todos lados. Y no todas necesariamente buenas, pero pues es parte del mundo, el mundo que está evolucionando cuando vimos esa buena. Fíjate, le conectó buen golpe y luego le dieron un coscorrón ahí de sur de la nuca. Entonces llevamos a ver. Ay. Ahí está completamente descubierto Mickey Espinosa y donde aprovechó el piernas. ¿Le volvió a fallar? ¿O ya? Ahora sí. ...77-75... a favor de Espinosa, un juez. ...76-76... empate, la jueza. ...76-74... Miguel Espinosa, decisión dividida para el hombre de Mexicali, Baja California Norte. ¿Qué te pareció? Yo lo que te decía, que ganara quien ganara y como ganaran, debería ser un aceptable resultado por lo difícil de puntualizar. Sí, definitivamente, pues sí se llevó la victoria el boxeador de Mexicali con esa precisión de golpes, con su mejor técnica boxística, y con este triunfo vámonos entonces a una pausa y volvemos.